Buenos días, buenas noches. El tema con el que nos queremos ocupar hoy es la explicación de la complejidad del comportamiento humano. Cuando nacen las ciencias sociales y humanas, tienen, dicho de manera filosófica, si me permites, una pretensión, y es explicar la especificidad, por ejemplo, de los actos de compra y venta, por ejemplo, de los encuentros con otras culturas, pueblos o civilizaciones, por ejemplo, las formas de organización política en la sociedad y otra serie de temas que conocemos todos, la especificidad o la importancia del sexo, si se quiere, la importancia de los medios de comunicación y demás. Y la pretensión era, y sigue siendo todavía, la especificidad de este tipo de comportamiento humano. Esa pretensión, sin embargo, es perfectamente errónea. Podríamos hacer una analogía. Es también la equivocación que sucede en el campo de la medicina y de las ciencias de la salud del cardiólogo o el inmunólogo o el ortopedista, etcétera, cuya finalidad es estudiar la especificidad de las hormonas o la especificidad del tracto gastrointestinal y así sucesivamente. Pero esas aproximaciones, son equivocadas para tratar de entender la complejidad de los comportamientos humanos. Quiero entonces hoy proponerte cómo podríamos avanzar en una comprensión de las acciones humanas, porque alguien hace lo que hace. No importa, tú puedes ampliar los ejemplos y demás, ¿cierto? Porque alguien deja de hacer lo que debería haber hecho y así sucesivamente. Y entonces tiene que ver medularmente con el tema de la complejidad. Lo que te quiero sugerir es que la complejidad humana es directamente proporcional al tiempo. Como sabemos tú y yo, el tiempo es la complejidad. Es decir, el tiempo no es como se dice en el pasado o como se dice en la ciencia normal, una variable, ¿cierto? Una variable que se considera un poco más, un poco menos. Las cosas son el tiempo, la gente, los procesos sociales, los procesos humanos. En toda la línea de la palabra es el tiempo. El tiempo es la complejidad de tu vida y la mía. Entonces podemos abrir un gran abanico. En realidad son dos, del segundo nos ocuparemos en otro programa, y es tratar de entender la complejidad de las acciones humanas a partir de unidades temporales. De manera puntual, ¿cierto? Deberíamos poder identificar que, y esa es la sugerencia que te quiero hacer, que una acción humana, un acto humano, pon tú el ejemplo que quieras, ¿cierto? Es susceptible de explicarse con una serie de fenómenos y de procesos apasionantes que tienen lugar aproximadamente un segundo antes de que alguien haga lo que sea. Y eso nos conduce a mirar la importancia del sistema nervioso, específicamente del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Y entonces el campo que emerge ante tu mirada y la mía es la importancia de la neurología y de las neurociencias. Las acciones humanas tienen componentes que suceden en ritmos vertiginosos, milisegundos, picosegundos, femtosegundos, etcétera. Y se me ocurre alguna cosa, tengo un impulso, etcétera. Y eso que antiguamente se llamaba un instinto, etcétera, nos llevaría a tratar de entender las relaciones, eso sí lo vamos a hacer en nuestro programa, de cómo se llaman las acciones humanas y el cerebro, ¿cierto? Los tres niveles del cerebro, los dos hemisferios, etcétera. Entonces, las acciones humanas se pueden entender, se deben explicar a partir de lo que literalmente sucede un segundo antes. Y entonces el tema que se nos aparece es toda la comprensión de los procesos neurológicos para que alguien haga lo que hace o deje de hacer aquello que omitió. Uno, dos. Ampliando ligeramente el abanico, podemos entender un comportamiento humano entre unos segundos y unos minutos antes de que se lleve a cabo.
Y entonces el tema que nos aparece aquí son todos los estímulos sensoriales, y en el doble sentido de la palabra, los estímulos sensoriales y los estímulos afectivos y de los sentimientos, sentimientos de amor, de ira, de enojo, de angustia, de temor, y así sucesivamente. Esto sucede entre aproximadamente unos segundos y unos minutos antes de que una acción, un comportamiento, ¿cierto?, se lleve a cabo. Ejemplo, comportamiento de tipo militar. Ejemplo, comportamiento de tipo sexual. Ejemplo, de tipo comercial. Ejemplo, y así su deportivo, lo que tú quieras. Sin embargo, las acciones humanas y los comportamientos tuyos y míos, además, se puede explicar porque se incuban unas horas antes. Y entonces la mirada se dirige a la importancia de los procesos hormonales, ¿cierto? Particularmente en el caso de los hombres, la importancia de la testosterona, pero no solamente. Y en el caso de las mujeres, la importancia de la progesterona, pero no solamente, ¿cierto? Entonces hay un conjunto de componentes hormonales maravilloso que fijan acciones precisas en un momento determinado, acciones de acercamiento, acciones de alejamiento, de distancia, de sensibilidad o emoción. Entonces, tú vas entendiendo cómo es un entreveramiento entre distintas temporalidades lo que nos pone de manifiesto, y es el tema del programa nuestro hoy, la complejidad de la explicación de los comportamientos humanos. No terminado. Unos días antes y unas semanas antes se explican, se incuban, se gatillan determinados comportamientos humanos, y eso tiene que ver con experiencias sociales, experiencias culturales, aprendizajes que hacemos, digamos, procesos de asociación, procesos de recuerdo, elaboración de programas políticos, elaboración de planes de acción, etcétera. Y entonces entre días y semanas antes tú pones más o menos el número que quieras, ¿cierto? Se empiezan a gestar, se empiezan, no sin las unidades temporales anteriores, acciones individuales y colectivas en toda la gama de la palabra. Y entonces aquí entran factores, por ejemplo, de tipo educativo, factores de tipo, ¿cómo se llama?, de información, factores de tipo de organización y otra serie de elementos. Sin embargo, no es eso lo que termina de explicar la complejidad de una acción humana, individual o colectiva, en un momento determinado. Además, en algunos años antes, ¿cierto?, hay una unidad temporal que permite considerar la importancia de las influencias familiares. Yo nazco en un entorno familiar, si lo quieres, en un entorno social, en un entorno cultural. Yo soy hombre, yo soy mujer, yo soy indígena, yo soy negro. Vete a saber lo que yo soy, ¿cierto? Y algunos años antes, ¿cierto?, no sin los segundos y los minutos, etcétera, se empiezan a gestar acciones, se empiezan a gestar decisiones, se empiezan a gestar perfiles, ¿cómo se llama?, biografías, etcétera, que hacen de mí, yo, individuo o colectivo, el tipo de ser humano que soy. Pero además, y esto es maravilloso, las acciones y los comportamientos humanos se gatillan, se engendran muchos años antes, y eso hace referencia particularmente a factores epigenéticos, por lo menos, de acuerdo con el estado del conocimiento hoy, ¿cierto?, unas 5-8 generaciones antes. Yo no soy enteramente consciente de eso, pero los gustos, las preferencias, los rechazos, los odios, etcétera, tiene que ver con factores epigenéticos que hemos mencionado en algún programa anterior. Y entonces la complejidad de los comportamientos humanos son directamente proporcionales a las densidades temporales, que tenemos tú y yo. Y lo que hacen entonces las ciencias sociales es cortar, segmentar, y por eso están la comunicación, por eso está la educación, por eso la sociología, etcétera. Pero son, lo que te quiero sugerir, que importantes como son perfectamente limitadas. Debemos poder explicar la complejidad de la acción humana en términos de densidades temporales que abarcan desde un segundo antes hasta minutos, días, etcétera. Y entonces te das cuenta, sabemos muy poco del ser humano.
tú y yo creemos, porque nos hemos formado en la vida real, en estudios, en lecturas, que conocemos algo de psicología, o algo de política, o algo de economía, etcétera, ¿cierto? Sabemos, y es en serio, sabemos mucho más del universo, de los mares, de la tierra, etcétera, que de ti y de mí, particularmente en el contexto occidental. Y entonces son estos entreveramientos entre densidades temporales los que nos permiten entender la complejidad de los comportamientos de los seres humanos. Y entonces el pasado, unificando estas diversas densidades temporales, nos permite entender por qué Juan o Pedro, María o Teresa hacen lo que hacen o dejan de hacer. Sin embargo, pero en el programa de hoy no vamos a entrar en esto, el futuro también incide en los tipos de acciones que yo llevo a cabo. Y eso se llaman los deseos, los sueños, los riesgos, las apuestas, las ilusiones, los sueños y demás, ¿cierto? No solamente el pasado, ¿cierto? Es importante para encasillar un comportamiento humano, sino también el futuro. Hoy nos hemos concentrado en las densidades temporales del pasado que hace que un individuo, un grupo colectivo, una sociedad, etcétera, hagan lo que hagan, vivan de la manera como viven. Y este entreveramiento de unidades temporales nos permite entender mucho mejor que lo que la complejidad humana, que lo que de manera aislada o segmentada hace la sociología o la economía o la antropología y demás, importantes como son, pero aisladas del conjunto de explicación. Maravilloso el tema, cómo se llama la complejidad de las acciones y los comportamientos humanos. A ustedes por su atención, muchas gracias. Buenos días, buenas noches.